Y si me manché. Chingo. ¡No! ¿Les ha pasado esto? Chiquititas, ¿cómo están? Oigan, ¿se han preguntado qué le pasa a nuestra ropa si se mancha de los productos que normalmente utilizamos para hacer las uñas? Bueno, pues en este video vamos a averiguarlo, vamos a ver qué productos sí se pueden retirar, qué otros productos ya se quedan y ya nos echan a perder la ropa. ¿Quieren saber cuál es el resultado? Pues vamos a experimentar. Artistas, vean, yo aquí tengo esta blusa que ya estaba manchadita, tenía una manchilla ahí de comida y iba a aprovechar pues para ya darle matarile. Vean, esta es la mancha de pintura acrílica que fue la que me explotó ahorita y ahora voy a aplicar muchísimos productos. Vean, voy a empezar con el monómero y con el acrílico. ¿Qué pasa si por error se nos cae una perlita de acrílico en la ropa? Y también, ¿qué pasa si lo embarramos por error? O sea, sé que suena súper loco, pero puede pasar. Sobre todo cuando lo queremos limpiar con la ceritualla. Voy a vaciar un chorrito de monómero para simular cuando se nos cae el vasito. Una manchita también de primer adherente. Voy a hacer unas perlitas con acrílicos de colores. Vean, aquí las estoy embarrando un poquito. Ahí están los dos colores, vamos a ver qué sucede. Vamos a vaciar también sanitizante. Yo voy a ocupar estos dos, uno morado y el pink que es rosita. A ver si se van. Voy a poner también una manchita de limpiador para pincel. Ese es súper fuerte, a ver qué pasa. También voy a colocar gota de arte. Este es el terror de todos los técnicos porque, como ya muchos sabemos, no se quita. También voy a experimentar, y esto ya me ha pasado a mí, con gel semipermanente, y les juro que esto no se va a caer con nada. También vamos a ver qué sucede si se nos derrama un poquito de gel determinado. Yo estoy aplicando unos brochazos de All-in-One. Y ya que estamos con los geles, pues, ¿qué pasaría si nos embarramos por equivocación de painting gel? Que también me ha sucedido, creatistas. Ay, no, es que si ustedes supieran. Voy a colocar un poquito de aceite para cutícula, a ver qué sucede, si es que se va con el jabón o si ahí se queda la manchota. Y también voy a experimentar con una mancha de esmalte. Por último, voy a experimentar con estas plumas de arte, que es un esmalte espeso. Vamos a ver qué sucede. Y pues bueno, aprovechando que ya voy a meter a lavar esto, a ver si mi blusa se salva de esta mancha de mole. ¡Gertizas! Aquí está la blusa, está manchada de todo lo que me encontré, todo lo que utilizamos. Vean, ahí está. Ahí están las flechitas, pues para no perdernos y saber dónde realmente estaba la mancha, a ver si sigue o no. Y bueno, ya la voy a meter aquí en la lavadora. Vean, aquí está. ¡Adiós! Y le voy a poner el jabón normal que utilizamos para lavar. Aquí lo voy a vaciar. De hecho, le voy a poner así como que directo un poquito. Para ver si se quita un poco. La mancha está. ¡Ah! Le va a caer a la cámara. Ahí está, le estoy poniendo ahí directo. Y aparte, le voy a poner de estos productos, porque normalmente si esto nos llega a suceder, o sea, yo me muero y le pongo un buen de estos. Es de estos productos que dicen que quitan las manchas así súper potentes. Bueno, pues ahí también le voy a poner a ver si es cierto que funciona y a ver si lo quita. Ahí está un buen. Es más, lo voy a poner aquí un poquito en el detergente. Ahí está. Ahora sí, lo voy a meter a lavar. Ahí está normal. O no sé si ponerle... aquí en ropa delicada. No, perdón, ropa deportiva. Me imagino que la ropa deportiva es más potente la lavada. Ok, ahí está. Y lo voy a prender. 46 minutos, ahorita regreso para ver los resultados. Vamos a sacarla y vamos a ver. ¡Ay, no, qué horror! Ok, vamos a examinarla con más detalle en un lugar donde haya más luz. Vénganse, vamos. Ok, pues los resultados son los siguientes, creatistas. Ahí les va. La mancha de pintura acrílica no se fue, de hecho está súper dura, eso ya no va a salir con nada. Las bolitas de acrílico menos, están súper duras. Yo trataba de quitarlas, pero la verdad es que están bien adheridas a la tela, así que si se te cae una perlita de acrílico, ya valió tu ropa porque no se le va a quitar con nada. Por eso es que es súper ultra recomendable utilizar un mandil para trabajar. Y si es de plástico, mejor, creatistas.
Ok, seguimos. Vean, la mancha de monómero es así, desapareció por completo. Vamos con las perlitas de acrílico. Obviamente también se quedan súper adheridas, así que hay que tener muchísimo cuidado con los acrílicos. La manchita de primer adherente también desapareció. Vean, no hay rastro alguno, así que muy bueno porque eso también se me ha caído. Y de limpiador para pinceles les puedo decir que también desapareció la mancha, así que con ese no corremos peligro. Muy bien, porque es muy fuerte, yo pensé que sí iba a permanecer. Vamos a ver, con el gel determinado también, muy bien, Olingua, no dejó rastro. De hecho quedó súper limpiecito, yo pensé que iba a quedar pegajoso, pero no, muy limpio. Vamos ahora con las gotas de arte. Les dije, creartistas, que estas son así súper potentes. Y sí, con nada se van a quitar, puedes lavarlo mil veces y va a seguir ahí la mancha. Vamos con el gel semipermanente. Y tal como me ha sucedido, no se elimina la mancha, no se desvanece, nada, ni con arranca grasa, con nada se va. Así que eso sí te echa a perder la ropa. El painting gel igual, ahí permanece y se siente pegajosito, igual que el semipermanente. Mi mancha de mole ahí sigue, no se fue. La mancha del aceite para cutícula parece que desapareció, pero no, si se fijan, se ve como una bola de grasa aquí. Entonces el aceite no se va a ir tampoco. Por último, el esmalte menos. Ese está muchísimo más pegado. Y la pluma de decoración, que también es esmalte, pues no, súper fija. Así que concluimos que tenemos que utilizar un mandil adecuado para trabajar con nuestros productos. Oigan, antes de irme quiero enseñarles la última edición de la revista Profesionales de las Uñas. Ya saben que pueden encontrar un montón de diseños, promociones, artículos, la entrevista con el técnico del mes. Bueno, un buen de cosas, así que te interesa todo el mundo de las uñas. Cuesta 35 pesos, lo encuentras en los puestos de revistas y también está la versión digital en la app. Así que bájala. Los quiero mucho, creartistas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! Bye.